buenas noches. Bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión, desde la perspectiva de los movimientos sociales que han cruzado nuestra historia y nuestro territorio, preguntarse por los movimientos sociales y su significado puede desconcertar y sorprender a muchos, sobre todo si asumimos que en el presente mexicano y mundial la gran perspectiva y expectativa de las sociedades es la de que la era de los derechos en expansión se concrete en una especie de ciudadanía firme y robusta, y algunos dicen incluso ciudadanía global. Desde esta noción de derechos en evolución y en intercambio, Gustavo Gordillo, ¿dónde ubicarías la independencia y la revolución? ¿Son, en efecto, movimientos sociales o es una suma de movimientos? No hay partidos, no hay realmente una presencia sindical fuerte. ¿Cómo los inscribirías, estos dos grandes momentos de nuestra historia, en la perspectiva que estamos explorando? Bueno, yo creo que hay siempre como dos historias que corren paralelas, ¿no? Muchas historias, pero dos que corren paralelas, ¿no? Que es la historia de las élites, cómo se ubican, cómo se reconstituyen, cómo se ven en respecto al poder y también reivindican, desde luego, también derechos. Y las historias de abajo, de las gentes, ¿no? De la gente que se está queriendo organizar y está buscando también sus propios derechos, ¿no? Y creo que, digamos, hay un fenómeno que es, me parece, muy común tanto en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora. Se empiezan siempre a desarrollar lo que François Furet llamaba las sociedades de ideas. Grupos de contestatarios, de gente que está buscando nuevos derechos o que piensa que hay que modificar esto. Y eso genera redes elitistas en el sentido que provienen sobre todo de clases medias. Y en determinados momentos esas ideas, esas sociedades de ideas, que son grupos pequeños, empiezan a generar y a vincularse con demandas de la gente, los campesinos, los indígenas. Y esa convergencia es la que me parece que termina generando grandes movimientos. Pero hay que advertir algo que yo creo que es muy importante, que tanto en los grandes momentos de la independencia, como de la revolución, como posteriormente con el cardenismo, como posteriormente en 68, etcétera, como que siempre hay que entender que el país avanza a ritmos distintos. Y entonces no es un fenómeno, ni la revolución, ni la independencia, ni el 68, que se generalice a todo el país. Llega en muchos lados tarde, o no llega, o se presenta de una manera distinta. Entonces también esas historias regionales son extraordinariamente importantes. Historia desde abajo está glosando Gustavo Gordillo, Carlos Monsiváis. ¿Dirías tú que, más allá de la historia oficial, podemos hablar de una historia que se escribe y describe y define desde abajo y que es ahí donde tiene importancia, tiene, digamos, puede ser decisiva esta historiografía de los movimientos sociales? No sé, creo que es un encuentro entre la historia desde abajo y la historia desde arriba. La historia desde arriba, que en este momento ya prácticamente no existe, porque el intento desde arriba en estos años de entronizar a Agustín de Iturbide no ha avanzado ni un milímetro, y eso quisieran que fuese historia oficial. Y el 68 se ha vuelto no historia oficial, sino historia social y cultural, pese a que no está todavía marcado como movimiento en los libros de texto o en las decisiones conmemorativas de los gobiernos. Lo que yo creo es que si uno ve, por ejemplo, el siglo XIX en la independencia, en los años de la independencia, el movimiento social y el movimiento político eran lo mismo. Ya se ha demostrado que no es que el iluminado Miguel Hidalgo, excomulgado y vuelto a excomulgar ahora que quieren desexcomulgarlo, no es que el iluminado Miguel Hidalgo avanzara solo. Había un descontento brutal y una necesidad de cambiar de atmósfera que lleva a las masas a
la causa de la independencia. Pero donde yo advierto ya el movimiento social es en el periodo de la Reforma, porque no se puede concebir el avance de los liberales sin que haya antes una deliberación. Hay un salto ideológico, desde luego, porque durante la independencia era inconcebible que se cuestionara el poder de la Iglesia. Está, eso lo dice Morelos y eso está en la primera Constitución, etc. El salto mental lo da la noción misma de nación. Al irse filtrando o interviniendo la idea de nación, los nacionales ya deciden que esa nación necesita libertades. La Reforma es, ante todo, en principio, un movimiento social en la medida en que es una reclamación de libertades que exige un sector, y que tan no es un sector aislado que consigue las tropas que derrotarán a los conservadores y después a Maximiliano. Uh-huh. ¿Tú dirías, Clara, que esos movimientos así presentados como lo han hecho ustedes tienen una especie de dialéctica? Si vemos a las élites, incluso a las más progresistas o transformadoras, todas ellas ven con preocupación el movimiento de las, lo que llamaban los europeos las clases peligrosas. Y eso se identifica, suele identificarse incluso explícitamente con, en cada momento, incluyendo el gran momento liberal de la Reforma, con lo que hoy llamamos movimientos sociales. ¿Cómo los racionalizarías, digamos, en términos de esta nueva historia que quisiéramos contribuir a que se escribiese? Esta visión que tienen de las élites de la realidad social y cómo son las que establecen normatividades, establecen legislaciones y van generando los contextos que obligan a las clases, digamos, subordinadas a tratar de acatar los modelos que ellas establecen. Y es cuando hay como disonancias entre estos modelos muy fuertes, cuando tú tienes rupturas. Y también es cuando encuentras parte de las élites que se vinculan con las reivindicaciones de los grupos populares, cuando también tienes rupturas. Y yo digo, a finales del siglo XIX, todo el tema de la tierra y esta terrible concentración de la tierra que tenía la Iglesia Católica particularmente, y que está frenando también el desarrollo del país, que es un intento por tratar de poner la tierra en el juego ya del desarrollo del país como riqueza compartida para crecer, para desarrollar un modelo capitalista de mercado, que fue esencialmente estas reformas a la tenencia de la tierra, que luego se vinculan con las reivindicaciones del movimiento campesino, que dice que quiere acceder a la tierra. Entonces ahí me parece que hay un encuentro a través de estas élites del norte del país, por ejemplo, con el movimiento campesino, que dice nosotros queremos acceder a la tierra. Y entonces le quitamos a la Iglesia, distribuimos, la tierra entra al mercado, y ahí se encuentran como varios elementos de la historia de México, todo el tema de propiedad comunal de las tierras, que entonces se tiene que incorporar en las constituciones, en el modelo de ejido. Entonces se van como integrando elementos de los grupos de élite con las reivindicaciones del movimiento campesino en este caso, ¿no? El movimiento social conmueve estructuras mentales, conmueve obviamente estructuras de poder sociales y políticas, pero luego se dice, lo dicen hoy historiadores muy destacados, es cambiar para que, en homenaje a Lampedusa, para que todo siga igual, utilizando la idea de concentración de la riqueza en aquel momento básicamente de la tierra, ¿no? Vamos de concentración en concentración, de la concentración en manos de la Iglesia a la concentración en manos de los socios de los científicos y de los socios de Porfirio Díaz, y así sucesivamente. Entonces el movimiento social, al final de cuentas, acaba siendo una expresión espontánea con soluciones de continuidad muy, muy cercanas, ¿o no?
Dicen hoy historiadores muy destacados, es cambiar para que, en homenaje a Lampedusa, para que todo siga igual. Entonces, el movimiento social, al final de cuentas, es una, acaba siendo una expresión espontánea con soluciones de continuidad muy, muy cercanas, ¿o no? Yo creo que, obviamente, hay un momento en que las élites recurren a los movimientos desde la base, los movimientos sociales, como una manera de ganar su propia batalla al interior de las élites. Ahora, eso a veces funciona y a veces no. Y el meter a las masas campesinas, obreras, a los grupos sociales en una disputa que inicia siendo una disputa entre las élites, pues trae consecuencias. Una de ellas es decir, bueno, vamos a incorporar sus demandas al programa, pero vamos a acotarlas. Y a veces las pueden acotar y generalmente desbordan. ¿Por qué? Porque tienen también su propia dinámica todos estos movimientos y logran ir muchas veces más allá de lo que habrían aceptado las élites, incluso las élites triunfantes, de lo que habrían aceptado. Entonces, hay siempre un dilema de, en movimientos sociales, cómo atiendes el tema del orden. ¿Lo atiendes sobre la base de usar a la gente como carne de cañón y después, si es que puedes hacer eso, o lo incluyes sus demandas, los incorporas y entonces haces modificaciones sustanciales al ejercicio del poder? Lo malo de ver la historia hacia atrás es suponer que hay un parlamento ya escrito, que ya tenían las élites, que ya sabían a dónde querían llegar. Yo creo que están ensayando. Se dan cuenta que el movimiento, por ejemplo, hablando del movimiento campesino, es muy diverso y muy activo, ¿no? Y no hay que olvidar que Lázaro Cárdenas estuvo como jefe militar en Veracruz, una de las zonas de mayor movilización campesina, encabezada por Úrsulo Galván, pero muchas corrientes muy importantes. Y yo creo que de ahí asumió muchas de las lecciones que después utilizó para plantearse una cosa que, digamos, es la esencia, yo pienso, del Estado de la Revolución Mexicana en lo que respecta a su relación con los movimientos. No los excluyo, los incorporo. Incorporo a sus dirigentes, incorporo sus demandas y los incorporo en la estructura de poder. Eso lleva al corporativismo, sin duda. Desde esta perspectiva, Carlos, ¿no tendríamos que revisar esta idea lineal del Estado posrevolucionario que tendría su correspondencia política en la línea directa PNR, PRM, PRI? ¿No tendríamos que revisar este decir siempre el abuelo del PRI es el PNR, el papá del PRI es el PRM? Y el PRI, pues es. Y el PRI es el papá del PRI. De todos los papás. De todos los PRIs que han seguido. Sí, sí. No sé, es que todo esto, un tema básico es la confusión o la fusión entre movimientos políticos, movimientos de clase y movimientos sociales. Pueden ir de un lado a otro. El movimiento político se caracteriza, supongo, por el poder. El que tiene el poder o el que busca el poder es lo que marca lo político. Y el movimiento social, voy a usar un anacronismo que me es útil en este momento, se caracteriza por el empoderamiento. Las masas se empoderan en el ejército liberal, las masas se empoderan en los ejércitos revolucionarios, en 1914 con el movimiento obrero, etcétera, etcétera. No hay tal cosa como un movimiento político aislado y un movimiento social aislado. Se van confundiendo y lo que queda al final, que esa es la lección a que tú aludes, es el triunfo de la desigualdad, pero no tanto para decir que todo ha sido en vano o para repetir, como el historiador Vicente Fox, que el siglo XX fue un siglo perdido para México. Respeto sus facultades de historiador, pero la frase me parece absolutamente inconcebible. En todo ese tiempo la gente vive, se desarrolla, tiene ambiciones, consigue que los hijos entren a la universidad, consigue los hijos que entran a la universidad van generando su propio espacio de ambiciones y de desarrollo.
Hay una memoria aturdida, si tú quieres. Hay una memoria aturdida, a veces desvaída, muy rencorosa con frecuencia, pero cuando se hacen encuestas entre obreros, que si ustedes quieren que sus hijos sean obreros, la respuesta mayoritaria es no, no queremos. Y ahí está la memoria de la explotación que se revela y que explota en la idea de que los hijos deben mejorar, con lo cual están crucificando su propia experiencia, pero al mismo tiempo abriéndole a los hijos, a los que siguen, la puerta del ascenso. El problema es cuando esa memoria se detiene ante la imposibilidad del ascenso y ya lo que los padres quieren, los obreros quieren, es que sus hijos tengan algún trabajo, de obrero o no. Ya hay brotes de rebeldía que más que eso son configuraciones del empoderamiento. Las muchachas que protestan frente a las cámaras locales por la penalización, la criminalización del aborto, están representando un movimiento social. Y están inspiradas, lo sepan o no, por el feminismo. Y por Juárez, y por el liberalismo mexicano. Por Juárez y su grupo hacen lo increíble, introducir la noción de libertades individuales y las libertades sociales, compaginarlas o conjuntarlas y hacer de eso ya un legado indestructible. Cada vez que lo piensa uno, es inevitable e insustituible. O sea, no hay un salto 1810-1910 que se pueda entender si no se ve 1857-1867. Podríamos decir, México es un país, quizás todos los países, de movimientos sociales que logran grandes continuidades, pero también enfrentan grandes rupturas, grandes cancelamientos, que luego nos sorprenden porque reaparecen con esta memoria sobre la cual yo preguntaba. Después del 68, Clara, hay una ola que no termina de movilizaciones sociales que luego son interpretadas por los estudiosos como esto, como movimientos sociales, que también se presentan, por cierto, con mucha fuerza en Europa, en las izquierdas europeas, sobre todo, que parecen ver en los movimientos sociales una especie de relevo del Partido Revolucionario e incluso del movimiento obrero y proletario. Los 70s en Europa son de auge en la teoría, en la retórica, y también en la práctica. Yo creo ¿Cómo que verías en estos momentos? Yo creo que en México la década de los 70 fue fundamental en términos de rupturas, porque se empieza a desquebrajar el corporativismo. O sea, a mí me parece claro que la incorporación, por ejemplo, del movimiento sindical que intentaba ser autónomo previamente al modelo del partido que se queda en el poder por tantos años como un sector del partido, le genera enormes ventajas al movimiento obrero. Fueron partícipes de esa etapa del desarrollo estabilizador obteniendo una serie de ventajas. Pero a partir de la década de los 60, con la crisis que se presenta también en el campo, la década de los 70 hay una ruptura de este autoritarismo, de esta cooptación sistemática que fue haciendo el partido en el poder de los movimientos sociales, de la construcción de un movimiento campesino desde el poder. Y entonces aparece el movimiento urbano popular. Hay una ruptura de este autoritarismo, de esta cooptación sistemática que fue haciendo el partido en el poder de los movimientos sociales, de la construcción de un movimiento campesino desde el poder. Y entonces aparece el movimiento urbano popular. Hay la generación ya de clases medias populares, que empiezan a reivindicar otro tipo de cuestiones más culturales. El movimiento feminista, el movimiento ecologista. Pero el movimiento feminista en México nunca es un movimiento, digamos, de masas, si lo comparamos con lo que ocurrió en Estados Pero Unidos en o, muchas zonas o en Francia, de, ¿no? Pero tampoco, reverbera.
Sí, reverbera mucho. Y en América Latina tampoco ha sido un movimiento de masas, pero sí genera reivindicaciones para las mujeres. Y yo creo que ese es el tema en muchos de las organizaciones de finales del siglo XX, que no son organizaciones representativas de la población, son organizaciones que defienden agendas de derechos, que hace una diferencia. Son pequeños grupos que a veces se organizan en redes, pero que están defendiendo derechos de grupos más amplios y no se sienten como representación de los ciudadanos. Y ahí hay No son protopartidos, dirías. No, no, no. Y tienen, empiezan a reivindicar autonomía, tienen identidad y van liberándose de esta estructura opresiva que fue de, digamos, de los 30 a los 70 y que se prolongó en muchos movimientos sociales. A mí me parece el movimiento urbano popular, el surgimiento del Barzón, por ejemplo, que es un movimiento al que se suman una serie de clases, de sectores de clase media que fueron dañados por la crisis del 82 con la pérdida de sus viviendas y que después resulta un movimiento que se diluye y fragmenta, pero es otro tipo de movimiento ya con reivindicaciones distintas, digamos. Y sin embargo, en los 70s, lo que tenemos de entrada es un esfuerzo un poco idealista, digamos, de continuar el reclamo democrático inicial del 68 por otras vías. Y lo que se plantea con más fuerza al principio de los 70 es la reivindicación de la libertad y autonomía y democracias sindicales y una nueva oleada de movilizaciones campesinas que sorprenden, para empezar, al Banco Mundial, que es el que mejor los estudia en un principio, y sorprenden a los dirigentes políticos, ¿no?, que creían que todo eso estaba bajo control. Eso no prospera. La tendencia democrática, que es la más emblemática de esa movilización, es derrotada, hasta la desaparición del sindicato clave, ¿no?, y al entronizamiento del señor Rodríguez Alcaine como máxima expresión de que ahí no se mueve nada. Y los campesinos se dispersan, da la impresión, tengo la impresión. Y luego, Carlos, tú empiezas tus crónicas de la sociedad que se organiza y tomas el 85. Sí. Y bueno, también el movimiento urbano y popular y el sismo y la autoorganización ciudadana, da la impresión de que lo planteas aquí sí, ya no como la continuidad del movimiento social de los 70, sino como un nuevo tipo de movimiento. Es que lo que yo no tenía presente cuando pergeñé esas crónicas, el verbo es autocrítico, lo que no tenía presente es el modo en que se procede a través de rupturas de las atmósferas mentales o de las constricciones y las prohibiciones. Lo que te da el 85 es una ruptura respecto a la indiferencia y respecto al sometimiento a las decisiones del gobierno. Lo que te da el feminismo es una ruptura respecto al patriarcado, que si bien se encarna en unas cuantas, acaba siendo el punto de vista mayoritario, se diga o no, o se acepte o no. Lo que te da la sensación de que tus libertades son también las de los demás, te explica una serie de movimientos, como por ejemplo el movimiento gay, lésbico gay, que no existiría, no tanto como movimiento, sino como punto de vista, si no se supiera que ya no es posible de regalarle tu vida a las prohibiciones y al qué dirán. Lo que aplasta el qué dirán es esa gran movilización de la mente, de las ideas, que es lo que le da sentido, le da cuerpo, en última instancia, a los movimientos sociales. ¿Tú dirías, Gustavo, que esta especie de ruptura, le llamé yo, movimiento social, entre comillas, clásico, proletarios por su organización y su soberanía, campesinos por su capacidad de producción, que es de los 70s, queda atrás? O sea, quedan atrás debido a la irrupción de los nuevos movimientos sociales muy ligados al reclamo de derechos de igualdad cultural. ¿Eso queda atrás o todo confluye en esto que nos sorprende a muchos, que es el gran rebrote del reclamo democrático, político, electoral
de 1988. ¿Cómo ubicamos toda esta época con toda esta variedad de expresiones, de vitalidad, yo diría, de la sociedad y de revisión de la propia sociedad respecto de sus normas culturales y de conducta, ¿no? Yo veo que hay un periodo que es clave, que es 68-88. Y yo creo que en ese periodo pasan dos grandes temas, ¿no? Es decir, hay una movilización de ideas, que esa creo que es vital entenderla, comprenderla, que implica mucha desmitificación de la historia oficial. Y creo que eso se da de manera muy importante en los 70s. Y segundo lugar, hay una explosión de muchos movimientos, es decir, el caso campesino es increíble. En los 70s tienes casi el 80% del territorio nacional ocupado. O sea, los campesinos de la zona norte que se habían ido como jornaleros, deciden reclamar tierras, después de 20 años de estar reclamando tierras, deciden tomarlas. En las zonas indígenas, los indígenas que habían sido desposeídos de sus tierras, deciden de pronto que ya es tiempo de recuperarlas y invaden la Huasteca Hidalguense, Chiapas, Oaxaca, otros lados. Y los hijos de ejidatarios, que están viendo que ya no hay más tierra para ellos, empiezan a reclamar ampliación de ejidos y todo eso. Y entonces tienes una movilización que confluye en tomas de tierra por todo el país. Luego tienes toda la lucha obrera que ya mencionó Clara y tú. Tienes los primeros núcleos de lo que va a ser movimiento urbano popular que va, digamos, de alguna manera a explotar a partir de 85, pero que se viene generando y todo eso. Y tienes a la gran cantidad de brigadistas del 68 que, sin que se lo plantearan necesariamente así conscientemente, dijeron, bueno, ya nos vencieron, ya nos derrotaron, ya nos asesinaron el 2 de octubre, ahora vamos a trabajar en el resto de la sociedad. Y tienes una gran cantidad de gente. La ida al pueblo. La ida al pueblo. Vernácula. Que es maoísta y trotskista y sinistas. Y populista. Y populista y todo. Pero lo que estás teniendo ahí son como que van avanzando en paralelo dos luchas. La lucha por la justicia como tal, por nuevos derechos y la lucha por los derechos políticos, ¿no? Y creo que van así en paralelo y el momento, digamos, en que se juntan es el momento del 88. O sea, sin duda para mí el 88 es el momento en donde el principio de la justicia y el principio de la libertad convergen en la necesidad de transformar el país, de modificar las formas de poder, la relación del poder con los ciudadanos y los ciudadanos entre sí. Yo quisiera rescatar otra movilización importante en la década de los 70 que tiene que ver con la Iglesia Católica y los movimientos de base de la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II, y donde se genera un movimientos y organizaciones importantes que no están dentro estrictamente de la Iglesia, pero que establecen un compromiso con el desarrollo comunitario, con el desarrollo campesino, y encuentras un movimiento amplio en todo el país. Es lo de curas por el socialismo, curas por el pueblo. Comunidades eclesiales. En el movimiento cívico actual, tú encuentras muchísimas gentes que provienen esencialmente de ese origen. Yo digo que también tiene que ver con un rechazo también de una élite de la Iglesia Católica a la teología de la liberación, en donde mucha gente con vocación para estar en el movimiento popular, con las gentes, ya no encuentran espacios en las vocaciones históricas sacerdotales. Rescatar otra movilización importante en la década de los 70 que tiene que ver con la Iglesia Católica y los movimientos de base de la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II, y donde se genera un movimientos y organizaciones importantes que no están dentro estrictamente de la Iglesia, pero que establecen un compromiso con el desarrollo comunitario, con el desarrollo campesino. Y ahí es cómo ves tú la generación de un movimiento como Alianza Cívica en el 94, donde encuentras de todo,
movimiento popular, campesino, sindicatos, de los sindicatos democráticos y muchas de las organizaciones de sociedad civil que se meten en esta reivindicación por la vía electoral. Yo pienso que muchos entramos en ese momento pensando que tenías que pasar por el cambio de la estructura política para poder entrar a hacer debates y participaciones en la construcción de un nuevo proyecto nacional que te fuera a recuperar a la pelea distributiva, que recuperara la presencia de estos derechos, diversos derechos culturales, en donde pudieras debatir y empezar a construir un nuevo modelo de país. ¿Pero el movimiento político entonces se queda muy atrás se reduce? ¿Cuál sería tu evaluación? Yo creo que nos ha marcado 88-2006, es un buen tramo de nuestras vidas, marcadas por dos momentos políticos que parecían definitorios. O sea, grandiosos, me atrevería a decir yo. ¿Qué pasa? ¿Hay una debilidad de lo político en México? Me parece que las élites políticas no entendieron. No entendieron, no asumieron, siguieron simplemente peleando el poder y no incorporando estos cambios en la mentalidad, que tienen que ver también con un proceso de urbanización espectacular que hubo en el país. Y que te genera nuevos agentes sociales, que ya no son tan fácilmente asibles como decir movimiento obrero, movimiento campesino, ¿qué haces con el movimiento estudiantil? ¿Qué haces con el movimiento urbano popular? El formato sectorial se quiebra. Y entonces las clases políticas no saben cómo enfrentar a estos nuevos agentes sociales que aparecen en la realidad del país, ¿no? Carlos, ¿qué dirías tú? Bueno, yo creo que tú estableciste una especie de dicotomía hace rato. Movimiento político por el poder o por conservarlo, movimiento social por derechos, cultura, etcétera. Pero bueno, queremos un Estado, ¿no? Y queremos que es un Estado de derecho, claro, y sea un Estado nacional. Pero cada vez más, y eso supone política y poder. Desde abajo, desde en medio, como se quiera, todo se centra en la lucha por los derechos. Al principio fue abrumadoramente por los derechos humanos. Eso empieza en la década de los 70 magníficamente. Y luego ya por la transformación de los derechos humanos en derechos, así en la Constitución y en los códigos. Eso me parece que es determinante. Y en todo esto también hay el elemento de tres rupturas serias. La primera ruptura es la inutilidad de los esfuerzos. ¿Para qué si todo va a seguir igual? No toma en cuenta esa frase, la manera en que las vidas transcurren. Hay momentos del 68 que reverberan en la vida de aquellos que participaron. Eso no se apaga. La idea de que si un movimiento se extingue, se acaba lo que le significó a los que participaron, parece simplemente una necedad. Transformar la derrota en el aplastamiento, psíquico, cultural, moral. Se da, pero no en todos y no de igual manera. Para mí el segundo tema es el qué dirán. ¿Qué dirán si soy comunista? ¿Qué dirán si soy esto o lo otro? Y el tercer tema es el miedo al ridículo. El miedo al ridículo que también interviene en muchas de las actividades al romperse, al decirse yo quiero hacer esto. Las primeras feministas lo enfrentaron magníficamente, el miedo al ridículo. Como hoy lo enfrentan los participantes del Movimiento por los Derechos de los Animales, al que pertenezco. Gatos o en general de los animales? En general. Sobre todo ahora contra las corridas de toros. Lo que me parece fundamental es en todo esto es que esos cerrojos mentales, al romperse, demuestran cuánto estaba ya ahí germinando en ebullición. Y lo que te da todo es la idea de que la clase política o el sector político no avanza porque se quedó detenida en el mantenimiento de sus intereses. Es una situación moral, ética y de conciencia ciudadana. Cuando veo cómo la tolerancia, que mucho tiempo me pareció indispensable, se va transformando en el respeto a los derechos, una noción antes inexistente en el concepto, en la práctica, veo el avance. Y cuando miro lo que se está discutiendo en los sectores políticos, veo la glorificación del retroceso. Clara, tú te has metido de cabeza con particular entusiasmo
e intensidad en esto que tú llamas las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué son? Son, otra vez, el relevo de aquel movimiento de los 70s y los 80s, ¿o es la ruptura con aquello para darle otro, una perspectiva, no, digamos, más institucional, mira, o institucionalizable? Yo creo que absolutamente. Yo creo que ese movimiento tiene como una historia también de iniciar con vínculos directamente con los sectores populares. Si tú ves el antecedente de varias de las organizaciones civiles fuertes actualmente, su inicio fue en reclamos colaborativamente con el movimiento urbano popular. Iban y se paraban enfrente de la Secretaría de Comercio a reclamar el acceso a alimentos a buen precio, el acceso a despensas, el acceso a vivienda. Después empiezan a aparecer organizaciones que piensan que pueden hacer interlocución con la clase política y que pueden empezar a demandar cambios institucionales, que es todo este tema de incidencia en política pública. Entonces, las organizaciones son las que empiezan a participar, por ejemplo, en reforma política. La reforma del 96, hay un gran contenido de un movimiento de intelectuales democráticos que alimentaban también el trabajo de las organizaciones que hacían las observaciones electorales. Hubo claramente una concentración en lo electoral hasta el 2000. Y en el 2000 yo creo que las organizaciones pierden qué pasa después del 2000. Hay una disgregación y se pierde qué es lo que sigue, hasta que se retoma en unas mesas de reforma del Estado que arma la Secretaría de Gobernación y que tratan otra vez de hacer incidencia en cambio institucional. Pero hay un hecho que rompe ese diálogo, que es un acuerdo de la señora Fox con las televisoras en torno a la democratización de los medios, que era como el siguiente gran paso que se estaba buscando para que las voces de esta diversidad que representaban las agendas de derechos pudieran tener también reflejo y ampliar su resonancia en la comunidad. El decreto de octubre del 2002 mata esta posibilidad de un cambio en la legislación de los medios y en la democratización de los medios, que el movimiento sí consideraba como importante. Y de ahí, mira, se viene todo para abajo y empieza a haber estos retrocesos en derechos que ya se habían alcanzado. El retroceso en materia de los derechos de las mujeres es espectacular. Y vas viendo que cuestiones que se habían logrado se empiezan a echar para atrás. Y ahorita están, yo creo que todos estamos como, ¿y a dónde vamos ahora? Esos son retrocesos que avanzan. No se dio cuenta, en parte, por lo menos, el movimiento de las mujeres. Y ahí, los congresos locales están tranquilamente, empiezas, muy al estilo americano, de la derecha americana, a modificar la Constitución paso a pasito. Yo creo que hay un detalle. ¿Qué pasa? ¿Engolosinamiento? Hay un deterioro de la gobernabilidad muy, muy, muy grave. O sea, ya tus instancias para lograr cambios desde el punto de vista institucional, de diálogo con los gobiernos, como que te das cuenta de que los gobiernos están terriblemente debilitados. Y lo que yo veo ahora como una novedad es esta búsqueda de diálogos de las organizaciones civiles con académicos, de esta nueva diversidad social, como para ir generando cambios a partir de los recursos de las propias organizaciones y los movimientos sociales. Instancias para lograr cambios desde el punto de vista institucional, de diálogo con los gobiernos, como que te das cuenta de que los gobiernos están terriblemente debilitados. Y lo que yo veo ahora como una novedad es esta búsqueda de diálogos de las organizaciones civiles con académicos, de esta nueva diversidad social, como para ir generando cambios a partir de los recursos de las propias organizaciones y los movimientos sociales. ¿La horizontalización, dirías, Gustavo Gordillo?
Sí, yo creo que... ¿Por la vía de lo horizontal avanzar? Yo creo que todos los movimientos de los 70s en adelante, y en eso yo creo que hay continuidad, se plantearon una impugnación a una forma de organización, la forma corporación, la forma central, que era una forma vertical, que era una forma muy sectorizada, que era una forma muy autoritaria, y empezaron a surgir redes por todos lados. Mucho antes de las redes sociales de Internet, que sin duda han impulsado todo esto, pero esas redes se fueron desarrollando. Y al tiempo que se fueron desarrollando también discursos que buscaban vincular temas que antes se habían mantenido como un tema estanco, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la participación de las mujeres, un tema extraño en muchos momentos del movimiento campesino, empezó a ser un tema crucial en los 70s y después empezó a desarrollarse posteriormente. Así es que yo creo que hay ese diálogo horizontal, esa búsqueda, esas redes que se están formando por todos lados. Y sí creo que el tema clave, lo dice muy bien Clara, y yo estoy de acuerdo, es el tema del diálogo. El diálogo entre diversidades, me parece que es una cosa absolutamente... ¿Tú dirías que el movimiento zapatista, neozapatista, que es parte del movimiento más amplio de los grupos étnicos mexicanos, es el gran catalizador para llegar a esta nueva situación? Sí, en un momento sí, es una síntesis extraordinaria. Después ya no tiene esa continuidad. No sé en dónde se encuentra ahora, pero desde luego fue un avance, desdichadamente al principio con armas, pero fue un avance que hay que reconocer ampliamente. La llegada de el EZLN a la Ciudad de México fue apoteósica en términos de la Ciudad de México, y ahí, con todos los controles y con el triunfo electoral de la derecha y lo que quieras, aunque tenía la izquierda la jefatura de gobierno, con todo se vio que hay una respuesta social extraordinaria en los momentos en que siente que hay la posibilidad de transformar. Lo que se ha dado ahora, que es retroceso, es que no se siente la posibilidad de transformar, y sin embargo, yo creo que sigue continuando el apego a esa libertad última, que es el modo en que concibes la realidad, en que te concibes a ti mismo. Eso está en los ecologistas, que ahora, pese al desdichado uso político del término, están muy radicados en los sectores campesinos, que están librando una batalla formidable. Está en todo lo que se ve de... Está el país sirviendo de movimientos sociales, pequeños o medianos, pero hay desde luego una necesidad de usar tus libertades. Es una hora del empoderamiento que contrasta con el retroceso, la vileza de algunos hechos, de algunos planteamientos, y que contrasta también con la idea de que nada sucede, que aquí nada pasa. Aquí están pasando demasiadas cosas. Lo que sucede es que todavía no tienen la fuerza unitaria para convertirse en una forma de imprimir la realidad que se desea. Y luego, vamos a concluir. El tiempo nos ganó. Un minuto, Clara Hussitman, Gustavo Gordillo y Carlos Monsiváis. Mira, yo creo que hay que también hablar de nuevas organizaciones formadas por élites económicas que se han visto afectadas por la violencia. Eso me parece algo novedoso. Todos estos movimientos de SOS, México contra la violencia. Ahí hay otro, a lo mejor ahí es otra vez una confluencia entre movimientos sociales de bases más amplias con élites que se están viendo afectadas por la incapacidad de la clase política de entender la situación que está viviendo el país y la cerrazón de espacios de diálogo. O sea, para mí el gran tema en este momento, hay una cerrazón de espacios de diálogo de la clase política con la diversidad de agendas, de derechos, de inquietudes que hay en todo el país. Y eso va a llevar a que posiblemente estos movimientos los rebasen, ¿no? Gracias, Clara Hussitman. Gustavo Gordillo. Yo creo que tú decías hace un momento qué hacer, ¿no?, frente a toda esta situación. Yo digo, ¿qué no hacer? No hacerle caso a todos aquellos que con un discurso aparentemente académico y científico, lo que te están dando como mensaje es no te muevas. Porque todos los que se han movido antes han terminado en lo mismo de siempre, en la concentración, en que nada avanza y todo eso.
Yo creo que lo que están diciendo una enorme cantidad de grupos y tendencias y corrientes y círculos y tuiteros y gente por todo el país, lo que están diciendo es hay que movernos, porque sí importa, porque sí podemos progresar, porque no es cierto que la fatalidad de este país es nunca avanzar y tener siempre discriminación, y porque solo así, solo haciendo de los pequeños grupos y de las pequeñas cosas una gran convergencia, como podremos realmente cambiar este país nuevamente, como ha sido cambiado muchas veces. Gracias, Gustavo Gordillo. Carlos Monsiváis. Bueno, hablando de lo que no, yo no creo en la violencia, no creo que en este momento la respuesta de la violencia organizada en cualquier nivel sirva para nada. Estoy en contra de esas soluciones. También advierto que el narcotráfico, del que no se hablaba aquí, es el aplastamiento de muchísimas situaciones, de las decisiones de gobierno y de las decisiones de la sociedad, a lo que aludió Clara Hussmann. Y de comunidades enteras, como está pasando. Sí. Pasó en Juárez, pasa en Juárez, hoy pasa en Reynosa. Sí, pasó en Torreón. Así es. Pero también lo que veo es que esa gente que resiste, que no se deja inmovilizar, está diciendo, no me dejo inmovilizar porque en primer lugar respeto mi ámbito privado de convicción, de crecimiento, de lo que sea. Hay una cosa referida de individualismo que se incorpora a la colectividad que está muy presente. Muchas gracias, Carlos Monsiváis. Buenas noches. ¿Por qué fue necesario crear nuevas instituciones electorales en nuestro país? Con la experiencia que había ocurrido en 1988, se optó por fortalecer al Tribunal Electoral. Aún en la hipótesis absurda de que se aliaran los 12 representantes de la oposición con los 3 del gobierno, daban 15 votos y no le ganaban a los 16 del PRI. Hoy se oye muy fácil invitar a la ONU. No, dentro del propio gobierno hubo una oposición terrible. ¿Cómo? ¿Dónde queda nuestra sacrosanta soberanía que vengan extranjeros a decirnos?